llegó a despedirse de su madre, doña Eva Ruth Campos, en hora de la mañana de un 8 de julio del 2018, pues el joven José Manuel Campos ya presentía la muerte. Aún con voz quebrantada, su madre nos cuenta la desesperación y angustia que vivió aquel día, que los caraceños, antes de salir el sol, amanecieron con sonido de balas y calles desoladas manchadas con la sangre de jóvenes que solo exigían una Nicaragua libre. Bueno, aquel 8 de julio, fatídico 8 de julio, todos aquí creo que nadie va a olvidarlo, porque desde que empezó a salir el sol, nosotros fuimos embestidos por las ráfagas. Y lo único que yo recuerdo es que todavía a horas tempranas de la mañana miré a mi hijo y prácticamente él llegó a despedirse. Porque, así es, porque a las 7 de la mañana todavía yo lo vi. Y él sabía que, o presentía, lo que le iba a pasar. Lo único que me queda de ese 8 de julio es devastador. Se despidió de mí, me abrazó, me pidió la bendición. Se enteró a través de redes sociales que su hijo había caído, que había sido asesinado cruelmente, ya que la energía eléctrica fue quitada en su totalidad en el departamento de Carazo. Este suplicó por su vida, sin embargo no hubo piedad. Su agresor tuvo el tiempo para tomar una foto de Chema, con su cuerpo ensangrentado y sobre el pavimento. Desde el momento que doña Eva miró la foto, perdió todas las fuerzas, pues le habían quitado parte de su vida. La noticia la conocí a eso de las 5 de la tarde, porque si bien recordamos, nos quitaron la señal de los teléfonos y yo insistí todo el día en comunicarme con él. Lamentablemente no pude y la noticia se dio a conocer por medio de las redes sociales, porque el perpetrador, la persona que lo asesinó, se tomó el tiempo de tomarle fotos y de subirlas a las redes sociales. De esa manera nos dimos cuenta de que mi hijo ya estaba muerto. Para mí es doloroso recordar todo esto, porque siento una impotencia tan grande en saber que su asesino está suelto y aún no hemos podido lograr justicia, pero sé y tengo la esperanza en el Señor de que nuestras fuerzas y nuestro dolor se va a acabar pronto, porque Dios nos dará la victoria. Es el único. Todos los asesinos, todos los perpetradores tienen que pagar, tienen que rendir cuentas. Y aquí estamos nosotras, las madres de nuestros hijos asesinados, alzando la voz y exigiendo justicia. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Managua y sus familiares lo encontraron al siguiente día. Ese 8 de julio, hasta altas horas de la tarde, cesó el fuego y ya no podíamos hacer nada. Cuando a mí me dieron la noticia, yo, como todas las madres y como todas las víctimas, estábamos desconsoladas y no teníamos fuerzas para nada. Entonces quienes se dedicaron a investigar y a tratar de dar con el cuerpo de mi hijo fueron mis familiares. Gracias a Dios hubieron personas solidarias, amigos, familiares, conocidos, y pues en conjunto se dieron a la tarea de investigar, y un familiar en Managua se movilizó y dio con su cuerpo en Medicina Legal. Fue allí donde logramos recuperar su cuerpo. No tuvo una vela, no tuvo una cristiana sepultura, a como su madre doña Eva deseaba, pues es un héroe. Sin embargo, no bastó con haberlo asesinado,
vivió constante asedio, amenazas durante su entierro. No le dimos una cristiana sepultura como todos deseábamos porque estábamos en represión y todo fue a puertas cerradas, con insultos, con ofensas, y Dios nos dio la oportunidad de hacerle su homenaje, porque como muchas familias no pudieron, pues eso nos marcó la vida a la mayoría de los familiares y víctimas. Su madre lo describe como un chavalo trabajador, respetuoso, de igual manera para los jinotepinos que lo conocían. Es difícil de olvidar aquel chavalo popular, que siempre llegaba con una sonrisa en su rostro, el de los tatuajes coloridos, el que usaba la gorra para atrás, que te saludaba de una manera tan alegre. Bueno, mi hijo José Manuel Narváez Campos, Chemita, ¿verdad? Aquí, conocido en Jinotepe Carazo, era un chavalo trabajador, muy respetuoso. Lo recuerdo como un chavalo popular, muy amistoso, amable, trabajador, buen padre porque tiene un hijo al cual le quitaron el derecho de ver a su padre. Solo quisiera que no sea olvidado porque mi hijo, como todos los jóvenes que han muerto en esta lucha, eran personas de bien, no merecían lo que les pasó. José Manuel Narváez Campo, no seas olvidado. El 8 de julio del año 2018, el objetivo principal de las Fuerzas Armadas afines a gobierno era eliminar a toda costa a los tranques que habían establecido en el departamento, con la llamada Operación Limpieza. Y así fue dejando heridas abiertas para siempre en aquellas madres, que a pesar del dolor, no dudan y confían en Dios, que algún día habrá justicia por la hazaña tan cruel en que fueron asesinados sus hijos. Como todos sabemos, ¿verdad? Son tiempos difíciles para poder alzar la voz. Vivimos en un estado represor. No tenemos derecho a alzar la voz, como le dije anteriormente, porque es un delito para nosotros. Pero siempre con la esperanza y la voluntad del Señor de que en algún momento se va a dar el tiempo en que podamos gritar y podamos aspirar a que nuestras voces sean escuchadas. La justicia de Dios y la del hombre está cerca y lo único que puedo anhelar es llegar a ver lo que tanto nuestros jóvenes, por lo que tanto lucharon y dieron su vida, llegar a ver la libertad de Nicaragua. A 2 años de su muerte, aún no hay nadie que esté pagando por el delito. Lo único que yo pido y exijo por tanta sangre derramada es justicia, que paguen los verdaderos culpables, que paguen los verdaderos culpables y que lleguemos a la verdad, porque no pueden quedar impunes tantas muertes, tanto dolor, tanto sufrimiento que nos han causado y nos siguen causando, porque creo de que en esta vida nadie tiene derecho a cegarle la vida a nadie más que Dios. Por eso yo exijo justicia, justicia para todos nuestros asesinados, para todas las personas que sufren represión, para todas las personas que se les han negado el derecho de expresarse, justicia para todos los nicaragüenses. Chema Campos, descansa en paz. ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir cuando menos
lo esperabas.